en directo desde Murcia. Tricentésimo cuadragésimo octavo día consecutivo de protestas. 348 días consecutivos de protestas. Más de 30 años de reivindicación. Este sonido infernal, este paso a nivel. La gente lleva luchando más de 30 años para que el tren pase por debajo. Y las personas por arriba. Este sonido se escucha más de 90 veces al día. Las barreras bajan, la gente y el tráfico rodado se detiene, sea el tipo de tráfico que sea. Recordemos que, pues, si tiene que pasar una ambulancia, pues tiene que esperar también, ¿no? Así que la lucha, más de 30 años. Luego, desde 2012, semanalmente concentraciones aquí en las vías. Concentraciones semanalmente desde junio de 2012. Y desde septiembre del pasado año, las concentraciones están siendo diarias. Concentraciones diarias. De ahí los 348 días consecutivos. Evidentemente, unos días decenas, otro día centenares, otro día miles y en algunos momentos decenas de miles de personas. Pero, eso sí, estamos en agosto, es sábado, y aún así la gente no deja de venir. Yo me he incorporado hoy también, pasadas las 10, y aún así podemos comprobar que hay gente en esta plaza del soterramiento. La gente dice que va a mantener siempre viva esta llama, que esto va a ser un punto de encuentro, que mientras duren las obras van a permanecer vigilantes a que esas obras realmente se están cumpliendo, porque recordemos que con la entrada del gobierno actual, a partir del 1 de junio del pasado, bueno, marco del, o sea, del pasado 1 de junio, y con el cambio del delegado del gobierno, pues ha habido también cambios aquí en las vías, ¿no? Hay menos presencia policial, está aprobado el soterramiento para el año 2020 en el Boletín Oficial del Estado, pero la gente no se fía de las promesas, pese a que estén escritas en el BOE. No sería la primera obra que está escrita, está publicada en el Boletín Oficial del Estado, y que luego esa obra no se finaliza, no se lleva a cabo totalmente. Así que la gente no confía en que esto vaya a acabarse tal cual lo han publicado. Por tanto, permanecerá aquí el tiempo que haga falta. Y bueno, no solamente la lucha es por el soterramiento, que es la fundamental, sino eso conlleva que no haya muro, ese que podemos ver, bueno, atisbar ligeramente al otro lado. Es un muro, como probablemente ya sabrás, con unos pilares metálicos, unas pantallas de metacrilato y una base de hormigón. Lo podemos ver aproximadamente ahí en el fondo, esos pilares. Ahí vemos uno, otro pilar, ahí estaría otro. Y bueno, parte de este muro fue derribado, fue caído, digamos, el 3 de octubre, ¿no? De no haber luchado la gente, de no haber salido a la calle, ahí se puede ver más, con más claridad, el muro, pues ya habría muro. Y la pasarela esta, que tenemos aquí arriba, esta monstruosidad metálica, pues la gente no la quiere porque está construida encima de acequias, la mayor parte de la gente. Está construida sobre escombros y, bueno, sería la única forma de cruzar al otro lado de la vía, ¿no?
¿Qué cosas podrían pasar? Pues que al final hubiera que utilizar la pasarela y que todo fuera bien. Que al final hubiera que pasar, que utilizar la pasarela y que fuera mal. Y luego, pues nada, pues a crear otra plataforma de afectados por el accidente. Y a luchar por alguna justicia. Va, sí. Y luego, pues a decir que las pruebas de seguridad que se le hicieron no fueron del todo, bueno, que se pueden hacer mejores pruebas en un futuro, etcétera, ¿no? Bueno, lo de siempre. Entonces la gente, por si acaso, pues no quiere subir por esa pasarela, muchísima gente, y quiere que haya un paso peatonal siempre mientras se lleva a cabo el soterramiento. Bueno, mientras tanto, pues en Totana siguen encerrados los afectados del nuevo trazado, que van ya 20 días consecutivos de encierro en el ayuntamiento de Totana, 20 días consecutivos, día y noche. En el 2011 había un trazado que afectaba a 3 hogares, y en abril del 2018 pues les dijeron que afectaba a 30. Y desde abril ya van luchando pues para que las casas no sean derribadas, ¿eh? Que no son casas, son, como insiste aquí también bastantes personas, son hogares, porque son los recuerdos, es toda la vida, ¿no? Personas con 84 años a las que le van a derribar su casa, su vivienda, su hogar, su vida. Dicho toda esta introducción, que no es poca, saludos José Antonio, Nuria, Fina, Zobel, bueno, tantísimas personas que estéis ahí en directo. Aquí ya sabéis, si hay mucha gente, pues se muestra que hay mucha gente, si hay menos, se muestra cuando hay menos, pero aquí lo que se muestra es la realidad, aquí no cocinamos la realidad, aquí mostramos la realidad. Y la realidad es que las protestas continúan, hayan más o menos personas, las protestas continúan, las concentraciones siguen, no importa si es agosto, es Navidad, es fin de año, da absolutamente lo mismo. Con Murcia se han equivocado por completo, aquí la gente en general es muy cabezona, somos muy cabezones, muy testarudos, tenaces unas veces, testarudo en otras. Pero vamos, para esto igual sirve una cosa que la otra, porque aquí es venir todos los días a las vías. Podemos comprobar cómo tanto a un lado como al otro está la policía, pues con la calle cortada, en este caso en la calle principal de Santiago el Mayor, calle Pío 12. Y al otro lado también. Y al otro lado también, al final de esa calle, está la calle cortada. Calle cortada. Allá al final lo podemos comprobar, ¿eh? Bueno. José, ¿qué? ¿Qué te cuentas? Vamos a ver. No he puesto, ¿eh? ¿El qué? Ha venido a vernos. ¿Quién ha venido a vernos? ¿Quién? ¿Quién? Sé que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. ¿Pablo? Sí, ¿Pablo? Sí, Pablo, su mujer. ¿Ha venido aquí? Sí. ¿Nieves, qué? Ah, también. ¿Cómo que te va? Espérate, saludo aquí por lo menos a la gente. Antes de irte. Y ahora continuamos con José. Nieves, a ver, Nieves. Saluda aquí a toda la gente que... Buenas noches, estoy de viaje, ya estoy aquí y gracias a Dios. ¿Y todos los días aquí? Aquí. ¿Tú eres de las que si tienen que estar aquí hasta 2020, vaya a estar aquí hasta 2020? Yo sí, hasta la muerte. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Si tienes que ver crecer aquí a tus nietas? Si no me muero antes, sí. No, pijo. Pues claro. Come los pimientos que haga falta. Aquí y los tomates. Y los tengo en la huerta. Claro. Pues y calabaza. Así de largo. Ahí está. Y melones.
Eso es verdad, que un día me enseñaste una sandía, ¿verdad? Sí, ¿para qué? La llevo aquí todavía en la... Por eso hay que alimentarse bien, que aquí hay que durar lo que sea. Mañana más. Haces bien. Hasta luego. Venga, hasta luego, Nieves. Bueno, es que Nieves y Paco y Francisco están aquí todos los días, ¿eh? Todos los días desde el comienzo de las protestas. Entonces, qué menos que saludarle antes de que se marchara. Y ahí vemos que están con sus nietas, con su hija, con el yerno, ¿eh? Entonces, qué menos que un saludo a esta gente tan luchadora. Qué bueno que ya para muchas de las personas que venimos aquí y para quienes estáis en directo ahí todos los días, pues prácticamente somos ya una gran familia. Falta ponerle cara a Nuria, que está por ahí en Madrid, y falta ponerle cara, ¿eh? Nuria, vente por aquí. Vente para la plaza del soterramiento. Si no, no sé. Cántanos, vente para Madrid. A ver si nos vamos para allá, ¿eh? Y nos vamos un grupo, un pipabús. Seguro que por ahí también hay algo que... de lo que... reivindicar, ¿eh? Y nos vamos para allá. ¿Por ahí andas? ¿Por dónde? ¿Por Madrid o por dónde andas? A ver, cuéntanos cómo va tu verano. A ver. Pepe, José, pues José, una cosa. Entrevístalo tú. Uy, yo qué le digo, vamos a ver. Madre mía. Ya sabes, mira, Isabel, tú. No. Tú has comprometido a Pepe y... Venga, Isabel. José, vente para acá. Vente para acá. José. No nos hagas un ballesta. Vente para acá. Venga. Vamos, está José. No nos hagas un ballesta. Vente para acá. Si es que te das cuenta. La gente tiene vergüenza, porque si no tuviera vergüenza, pues serían... Claro, es bueno tener algo de siempre es algo. Pepe, a ver, tú estás por aquí todos los días, pero bueno, también... Bueno, claro, pero todos los días que vienes estás, y estás muchos días, y hay que recuperarse también, ¿no? También la bandera del muro viaja por todas partes. Sí, exactamente, la bandera del muro la llevamos donde quiera que vamos. Yo he estado en Liverpool, en Manchester, y ahí la he llevado. Y que claro, la bandera hay que llevarla por todos lados. Y he visto que la gente que viaja y que va, lleva la bandera del muro. Es un símbolo de dignidad ya. Es un símbolo nuestro de que, claro, como persona, que es lo único que te queda. Si nos quitan eso, ¿qué nos queda ya? La dignidad tenemos que llevarla por encima de todo. Y a seguir aquí, por seguir... Hasta que no veamos soterrar aquí el justo aquí, no podemos decir. Mucha gente está confusa o está dividida, o está, porque unos quieren contra la pasarela, otros no quieren que no se puede quitar, según los políticos. Hay un poco de polémica, pero vamos, según los políticos, tiene que estar, porque se va a cortar el paso aquí. Lo que tenemos que procurar es que el paso esté el menos tiempo posible. Y si cortan circulación, por lo menos peatonal, que dejen, que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer peatonal un poco. Que no cortar para que puedan pasar los peatones a un barrio y a otro, al centro de Murcia de esta parte. Pero claro. Aquí hay gente que dice, vamos a ver, antes no había dinero para las pensiones. Sí. No había, no, pero no. Pero Pepe, tú lo sabes, sí. Que no había de que no había, o sea, estaba clarísimo que no había. Sí. Salen los pensionistas en Bilbao, salen los pensionistas en España. Sí, porque nada. Pasaron 5 lunes en Bilbao, sí. Que no lo hacía ni puñetero caso, medio alguno y nada, era la gente en las redes la que lo estaba difundiendo. Salieron el resto de pensionistas de España. A nivel estatal. Sí. Y de repente... ¿Hay dinero para las pensiones? Decía Aristóteles, o le atribuyen a Aristóteles, que lo que ayer era imposible, pero hoy no era imposible nunca. Exactamente. Entonces, la gente aquí dice, vamos a ver, la pasarela tiene que estar sí o sí porque no se puede quitar. Y hay gente que dice,
A lo mejor sí se puede quitar. Sí, y hace falta algo de presión. Algo más de presión. Social, sí. Igual que las pensiones. Entonces, claro, la gente ya no confía en las palabras políticas. No, ni en uno ni en otro. Ni en unos políticos que entren ahora, ni otros que han entrado antes. La gente, es posible que no confiemos en ningún político. Que seamos apolíticos totalmente. En contra de cualquier político, porque los políticos nada más que van cada uno a su bandera, a su partido, a su lucha personal. Es lo que yo entiendo. Claro, incluso aquí lo que sucede es que sí hay personas que pueden confiar en los políticos, pero hay personas también que comprenden que un político no es un dictador. Es decir, no es una persona que acumule todo el poder. Un político tiene hasta un punto, ¿no? De votamos a los políticos. Pero luego tiene... Pero o sea, luego... Esto es una obra que va mucho más allá de la decisión de un solo político. Claro, porque la gente votamos, toda la gente, si votaran toda la gente al mismo partido, entonces sería un caos también, sería una dictadura, ¿no? Como la que pasamos hace 40 años. Por eso ahora, en el diputado, pues tiene cada uno de su partido y cada uno de la gente que ha votado su partido. Y entonces, ahora mismo estamos aquí con la pasarela. Vamos a ver, si ¿por qué pusieron la pasarela en su día? Porque querían traer el AVE superficie y el corredor mediterráneo detrás. Si ya vamos a estar viendo que la obra ha empezado, pasa por soterramiento, yo creo que es viable que la quiten, que la desmonten. Si que los políticos creen que no, porque según Adif dice que la pasarela se va a utilizar porque va a cortar el paso por aquí, pues hay una confusión también. Esto... Yo, a mi parecer, esto... Aquí hay técnicos que dicen que se puede quitar y que se puede crear un paso nivel, un paso peatonal. Hay los técnicos de Adif dicen que no firman cosa alguna que no sea tener eso. Aquí, al final, igual que los técnicos de Adif defienden, digamos, su trasero, ¿no? Defienden que no puedan tener, en el caso de algún accidente, consecuencias... Pues aquí la gente también... quiere proteger a su hijo, a su hija, a sus familiares, a sí mismo, y que en el caso de que haya un accidente, no verse afectado. Claro. Es lógico que mucha gente no quiera la pasarela. Claro, yo soy uno de ellos. Yo la pasarela no la voy a utilizar, aunque tenga que dar la vuelta, por donde sea. Porque no la voy a utilizar, porque eso es una imposición que nos han puesto a la pasarela. Porque yo creo que se puede hacer sin hacer pasarela. Yo personalmente no lo voy a utilizar. Y como yo, hay muchas personas. Ahora, que la quite o no la quite, ese es el problema de las compañías de la DI y el problema de los políticos. Ahí estamos. A mí también lo que me sorprende en parte es que los políticos que están ahora igual no conocen todavía a la gente, porque si la gente lleva aquí 348 días de concentración, si le pone una pasarela y la gente dice que la concentración la va a hacer en la glorieta, a plena luz del día, todos los puñeteros días, se va a liar parda en Murcia. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, es decir, que la gente está demostrando que las calles son suyas. Entonces, como la mayoría, o una mayoría suficiente, porque aquí tampoco es que la mayoría de Murcia no quiera muro, y aquí lleva la gente 348 días. No. Tampoco hace falta que todos los vecinos no quieran pasarela, pero como un grupo suficiente de vecinos no quiera, se le calienten los ovarios, y los que son solamente huevos, uno huevo o ovario, y se vayan allí a la glorieta, a donde sea, a la Gran Vía, como los tractores, ¿no? Cuando los pusieron allí, lo del el más menor. Y se puede liar parda, porque se ponen allí todos los días y a ver qué pasa. Digo yo, o sea, que yo pensando, esto lo digo yo pensando en cómo somos los murcianos. ¿Cómo somos? ¿Sabes? ¿Me explico lo que quiero decir? No dando ideas, no. Pensando en cómo somos los murcianos. Claro, porque somos, para eso somos muy cabezones. Bueno, para eso y para qué no. ¿Y para qué no, Pepe? ¿Para qué no somos cabezones? Muy cabezones en el sentido de que si nos empeñamos en que una cosa no nos entra por donde tiene que entrar y lo vemos injusto, vamos al fondo de donde hay aquí, al ayuntamiento, a la delegación de gobierno, donde sea. Nos va a pasar, es posible que nos pase como en Totana, encerrarnos. Y está así de claro. No, yo particularmente tengo clarísimo que de la misma manera que no ha hecho falta que la mayor parte de la gente de Murcia esté movilizada todos los días para que la movilización continúe, no hace falta que toda la gente acepte, o sea, esté en contra de la pasarela
para que haya un suficiente número de personas para que esta misma protesta que se hace aquí se haga unas cuantas calles más allá y se monte una gorda, porque aquí y por la noche pues prácticamente tampoco causa tanta molestia a gran parte de la gente, pero la haces allí a plena luz del día, ¿no? Y total, si hay que morir de frío, pues se muere de calor, ¿no? Total, si hay que morir, pues cada que el invierno que hemos pasado aquí, Pepe. Sí, invierno con lluvia, con frío, con todo, y en verano calor, calor, pero calor de ese que pasa en Murcia, de todo. Esto, nosotros no nos... Además, en mes de agosto que parecía que iba a estar solo esto, que no había nadie, aquí la gente está todo el mes de agosto... Que haya más o que haya menos, pero toda la gente está aquí, movilizando. Y como decíamos, como en guardia, como aquí, que no nos vamos, que aquí estamos. Había una persona aquí de cierto periódico, de estos periódicos que la perrica de Kika, la perrica de Carmen, hace pipí y caca encima, pues en uno de esos periódicos decían que después de la fiesta, de la celebración de la noticia, la gente había dejado de protestar, sí. Que la gente ya no venía. No sabe. Se ve, que, mira que yo, a mí me cuesta que esa persona entra al periscope y lo ve, es decir, mentía descaradamente. Saludo, tú sabes quién eres. Sí. Pero lo decía a ver si la gente de Murcia se lo creía. Sí. Y yo cuando vengo para acá me dicen, pero todavía está allí, ¿cómo si todavía estamos? Y como no hagan caso, y la gente vaya, y la gente vaya para allá, yo es que ni me lo quiero imaginar. O sea, es que sería una cosa salvaje, salvaje, salvaje. Estamos y estaremos hasta que no veamos aquí llegar el soterramiento. Así, claro, Jesús. Cecilio. Sí, sí, y Jesús, lo que sea. Aquí es Jesús. Me llamáis mucha gente Jesús, pues Jesús, como mi hermano. Pues eso digo, que cuando digo salvaje me refiero a salvaje no de brutalidad, sino salvaje desde los tantísimos días, sí. Tantísimos días de lucha que ya se ha superado el año. Salvaje de la presión. A la que está llevándose a la gente. Vamos a llegar al año ya. Ya falta. Nada, estamos 48, 17 días. Claro. Y enseguida pasará otra vez la romería, vendrá la Virgen. Y llegaremos al punto que volverá a subir la Virgen. Y entonces haremos el año. Un año y dos romerías. Y dos romerías, exactamente. Un año y dos romerías. Sí, señor. Aquí estamos. Aquí se le ha esperado a la Virgen pasar todo el año. No la querían quitar de pasar por aquí. Sí, dar una vuelta por allá. Una vuelta enorme, subir por la ronda. Banderas de no al muro. A todo el que pase... No, yo. Que Ana. Deberíamos de repartir banderas, pegatinas, todo el que pase, toma, bueno, póntelo. Venga. Por aquí, si quieres pasar por aquí, tienes que llevar esto, si no, no te dejamos. Bueno, eso. Aquí libertad también, que la gente... aquí Ana nos propone a veces unas cosas también. Le ponemos una chapa, todo el mundo toma regalo de recuerdo, porque a lo mejor es la última vez que pasas por aquí. Bueno, a lo mejor si piensa que eso lleva un poder milagroso, igual sí, porque bueno, la gente pasa por aquí, claro, es un día de fe, más que de confianza, es un día de fe. No dejen de pasar por aquí, el recorrido que hicieron por Ronda Sur y todo eso, pues son por lo menos 4 o 5 kilómetros más lo que tiene que andar la gente. Y que no es el recorrido clásico. Tendrá más tiempo para rezar también, yo qué sé, por buscarle una ventaja. Pues buscar una ventaja. Sí. Bueno, esto para los que nos estáis viendo, resulta que la Virgen pasa recto por esta calle hasta el monte. ¿Vale? Viene desde la catedral, que es el centro de Murcia, hasta la cordillera sur, al Jezares, donde está el santuario de la Fuensanta. En el caso de que cierren este paso a nivel, pues tiene que dar un rodeo, pues a ver, es la Virgen, pero se ve que el milagro de cruzar muros todavía no lo hace. Ni subir por, por lo que sea. Ni subir por la pasarela tampoco. Tampoco, ¿no? Tampoco. Pero por lo que sea. Por lo que sea. No sabemos. Pero ese milagro, por lo que sea, no lo hace, ¿no? Entonces tiene que dar un rodeo igual que lo daría la gente. Entonces, bueno, este año, a raíz de la lucha de toda la gente, pues la Virgen, no por lo que sea, sino por la lucha de la gente, podrá pasar por su camino. Por su camino. Por su camino. Será un camino conocido para ella, no va a echar de menos nada. Seguirá viendo los mismos balcones, las mismas paradicas, todo igual. Las mismas mesas para que descanse y todo. Todo igual, ¿verdad? Todo igual. Bueno, aquí otro tren. Venga, otro más. Venga.
Bueno, pues así, 90 veces al día, ¿eh? 90 veces al día. Comparte, que Murcia no se parte. Comparte, Murcia no se parte. Y Pepe, oye, muchas gracias. Yo no lo sabía. Dime. Que todos los días nos vemos en los días. Dijo Pepe, es verdad. Eso, todos los días, que no se nos olvide. Todos los días. Todos los días, ¿eh? Mira que hay días que digo, habrá un día que llegue y me lo encuentre vacío. Sí. Porque a veces llego tarde, ¿sabes? Sí. A veces llego un poco tarde. Sí, bueno, y digo, no, sí, pero digo, no va a haber gente, ¿sabes? Y llego ya un poco en tensión. Sí. Digo, voy a llegar y voy a estar solo. Digo, a ver cómo explico yo que realmente había gente, pero que ha llegado tarde sigo yo. Digo, a ver cómo lo explico. Pero no, o sea, hay gente hasta tarde. O sea, incluso tarde hay gente. Esperándote, mucha gente esperándote a que venga. También, ¿eh? Si no viene, qué bajo, Pepe. Venga, Pepe, hasta luego. Sí, venga, a ver. Ana, comenta. Agarra el micro. Sí, no, no, ahí. Es que la gente siempre se nos pone detrás. Vale, pues yo quería dar unos consejos por si hay alguien en algún punto de España que se va a ver desahuciado o expropiado de su propiedad, que como le está pasando a la gente de Totana, ¿no? Entonces, para aquella persona que se vea en esa situación, que de la noche a la mañana le van a quitar su casa, o le van a quitar su tierra, o le van a quitar todo lo que sea suyo, pues bueno, lo primero que hacen es obligatoriamente tienen que comunicarlo al ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene que mandarte una carta comunicándote que tienes que dejar tu casa o tu tierra o lo que sea en tal fecha. Entonces tienes aproximadamente un mes para presentar alegaciones para que eso no sea así. Entonces, lo que normalmente suele suceder es que te van a decir que te van a comprar tu casa o te van a comprar tu tierra, pero lo que te van a dar es irrisorio, es decir, van a intentar engañarte, van a intentar estafarte. Te van a dar lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque no te van a dar un precio que sea justo, porque si te dan un precio que es justo ya de entrada, se exponen al peligro de que esa persona reclame más con un abogado o lo que sea. Entonces tiran por lo bajo para que en caso de que reclames, pues entonces ya van aumentando el precio. Entonces el primer paso que tienen que hacer es buscarte a un buen abogado, sobre todo que entienda de la ley del suelo, para que te defienda, porque sí que puedes o detenerlo o por lo menos reclamar todo el dinero que puedas para que no se rían de ti. Por ejemplo, vamos a imaginar que tienes un terreno de naranjos, de limones, de lo que sea, como si no quieres plantar nada, y te viene el AVE y te dice que te tienes que marchar de tu terreno y te dice que te va a pagar, a lo mejor pues te va a pagar 1.000 euros por todos los kilómetros o todas las hectáreas que tienen de terreno. Vale, lo que hay que hacer en ese caso es presentar alegaciones. Tienes que decir, por ejemplo, mi huerto tiene una producción al año de X dinero, yo produzco tanto dinero al año, tengo tantos gastos al año, entonces por menos de este dinero no me vas a expropiar. Y eso se puede defender y eso se puede pelear. Entonces, o por ejemplo, si vamos a imaginar que tienes una casa y que te quieren expropiar tu casa y es tu única vivienda, es decir, una vez que salgas de ahí ya no tienes dónde ir, no tienes otra casa. Entonces eso te lo tienen que pagar bastante bien, con lo cual tienes que presentar alegaciones diciendo que es tu única vivienda, que no tienes dónde meterte, etcétera, etcétera, que la ley del suelo está a tanto dinero. Y entonces tienes que presentar reclamaciones y presentar alegaciones para que la persona que quiera expropiarte, pues que no se ría de ti, que no te pague lo mínimo, 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 porque lo normal es que te ofrezcan lo mínimo para no exponerse al peligro de que después reclames y entonces tengan que pagarte mucho más. Entonces, hay un juzgado
que es el juzgado de la, el que se encarga de las expropiaciones. Entonces, todo cada vez que hay una cosa, un problema de esta clase, que a lo mejor van a hacer una carretera o viene el maldito ave o lo que sea y quieren expropiar a la gente, pues claro, hay muchas personas que, bueno, que se no entienden mucho de leyes, como es normal, no somos abogados, y bueno, pues se encuentran así entre el disgusto y el susto que se llevan, que es, se lo ven así de sopetón y no saben cómo reaccionar. Lo que tienen que hacer es que eso se puede pelear, no se tienen por qué conformar con la miseria que quieran darle, pero se tienen que buscar un buen abogado que entienda de la ley del suelo. Es importante que entienda de la ley del suelo. Y entonces hay un juzgado que todo esto de las expropiaciones se pueden pelear, y si te sale el juicio a favor tuyo, pues puedes conseguir bastante más dinero o que te den una casa en condiciones, o bien eso, pero al menos que no te quiten, o bien que no tengan por qué quitarte tu terreno o tu propiedad si no es necesario. Entonces, si alguien tiene ese problema de que le van a expropiar por el motivo que sea, porque van a hacer algo o lo que sea y te pilla tu propiedad, pues hay que hacer eso, buscarse un buen abogado que entienda de la ley del suelo, y tienen que moverse rápido porque los plazos son muy cortos, tienen aproximadamente un mes como mucho para presentar alegaciones y todo eso, pero se puede pelear, incluso se puede detener, ¿eh? Eso por un lado. Y voy a poner un ejemplo de un caso que pasó hace muchos años, un caso que fue de Madrid. Hay un caso, se puede buscar en el Google, que se llama Las Radiales de Madrid. Eso consistió en que pasaba por ahí la vía del tren, y entonces resulta que empezaron a decir en las afueras de Madrid, empezaron a decir pues que eso iban a hacer ahí urbanizaciones, que aquello se iba a revalorizar un montón, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que a los propietarios de esa zona lo asustaron un poco, porque empezaron a decir que se iban a expropiar, que se iban a hacer esto, que se iban a hacer lo otro. Entonces lo que hacía la gente es que ante la amenaza de la expropiación lo que hacía era vender. Es decir, si yo sé que yo tengo peligro de que me quiten mi casa, pues la vendo y así me la quito de encima, que es lo que hace mucha gente. Entonces todo eso, las grandes empresas, sobre todo las empresas que son considerables, que tienen bastante dinero, lo saben, y lo que hacen es comprar todas las propiedades que tienen donde van a hacer la expropiación, comprar a toda la gente, y luego, cuando llega el momento de la expropiación, como ellos tienen buenos abogados y también entienden bastante de leyes, pues entonces empiezan a pedir, empiezan a exigir, y bueno, hubo una zona de Madrid que se multiplicó por 7 el valor de lo que realmente costaba. Es decir, en un año costaba a lo mejor, vamos a poner, 1.000, pues cuando hubo todo el intento de la expropiación se multiplicó por 7. No sé si me he explicado bien, creo que no me he explicado bien, porque es que yo algunas veces se me traba la lengua, pero bueno, pero quería decir eso, que se puede pelear y que hay que llevar mucho cuidado con esto de sentirse amenazado, porque cuando te viene la gente, las grandes empresas, diciéndote que quiero comprarte tu casa, que me la vendas, que quiero comprarte, pues muchas veces uno se pregunta, bueno, si me van a expropiar, ¿por qué quieres comprarme tú mi casa? Es decir, ¿por qué te interesa comprar algo que por aquí va a pasar una carretera o va a pasar el ave y me lo van a quitar? Pues es por eso, porque quieren comprarte a ti, quieren comprar al vecino, quieren comprar, y así que tienen un bastante terreno. Entonces ellos, que sí entienden de leyes y que sí que tienen abogados buenos, pues entonces saben cómo reclamar, saben cómo exigir, saben cómo pelear, y entonces a lo mejor cuando la empresa que va a expropiar tiene que pagar, pues obligatoriamente por ley tiene que pagar
un disparate de dinero, hasta 4 o 5 veces más de lo que te iban a pagar a ti en un principio. Entonces, pues bueno, yo quería decir todo esto por si le vale de aviso a gente que se encuentre mal, pues ya está, yo quería avisar a esto, a las personas. Bueno, pues ya está. Y ya, pues que aquí en Murcia el calor no se va. El aire, esto parece un secador de pelo, pero bueno, ya es lo que quería hablar. Vamos, aquí, esto ya lo veis, quien quiera hablar, Mavi, ¿te va? José, poco a poco, ¿eh? Yo no te digo que te quites toda la vergüenza, porque entonces te conviertes en un político corrupto de éxito, ¿sabes? No. Un poquito, una miaja de vergüenza que hay que quitarse para luchar contra tanto sinvergüenza. Pero una miaja, un poquito, ¿eh? Venga, José. Mavi, hasta luego. Bueno, aquí hemos tenido a Ana. Aquí la gente nos pide el micrófono, la cámara, y la gente es libre de decir lo que le dé la gana. Lo digo porque esto al final es la realidad en crudo para que tú te la cocines como tú quieras, ¿eh? La actualidad, que es lo que nos muestran en televisión, la actualidad es la realidad o una parte de la realidad sesgada, filtrada, aderezada, cocinada, para que tú pues te distraigas y yo me distraiga y todos felices. Y felices los cuatro, ¿no? Que diría la canción. Entonces, esta es la realidad. Y la realidad es que en Murcia estamos 348 días seguidos de protestas, que la gente no quiere que haya una pasarela por ahí arriba porque puede causar daños y la mejor solución ante un daño es evitar que se cause. Cierto, que hay un muro y la gente no quiere que haya muro, también, que la gente quiere que haya soterramiento, también. 348 días. No es noticia en los medios esto, la noticia la conviertes tú, compartes, difundes y haces que esto sea noticia, pero vamos, ni 5 segundos para decir en programa alguno y en Murcia continúan las protestas 348 días después y al día siguiente, 349 días, no hay 5 segundos, pues claro que lo hay, claro que lo hay. Y mira, aquí viene a saludarnos una de estas luchadoras, Paulica. ¿Qué? Buenas noches. ¿Quién es? La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Y quiero hablar algo, la Pantera. ¿Quiere decir algo la Pantera? Sí. Tú siempre nos traes invitados, sorpresas muy espectaculares, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Vamos a ver, ¿qué quiere decir la Pantera Rosa? ¿Qué hable? Quiere decir que aquí está mi amiga Alicia. Ah, que es también amiga de la Pantera Rosa. Sí. Molve, molve. Y aquí está también Mónica. Pues esta gente luchadora, esta gente no quiere muro. Entra Rosa diciendo hola Cecilio, ¿has visto? Alesia. No, no quiero. ¿Tú quieres muro? ¿Tú quieres muro, Alesia? No. ¿No qué? No quiero muro. No quiero muro. ¿Quieres estar con abuela? Venga, vamos a ver. ¿Has visto? Pasando su verano en esta plaza del soterramiento, libremente, luchando. Alexia. Sí, que sus abuelos y sus abuelas han ido a cenar, pero sus padres están por aquí. Sí, sí. Mol Macu, este... ¿Lo hago otra vez? Venga, dale, a ver. A ver. ¿Has visto esto? Pero claro, si hubiera un muro se estrellaba, eso con el muro, claro. ¿Es de Paula? Venga. A ver. Con la conversación y aquí con... A ver, nos reincorporamos con Isa y con Ana. Yo quería comentar una cosa que se me había olvidado antes, y es que resulta que con lo que está pasando con Totana, pues por ejemplo, con las expropiaciones, por ley están obligados la empresa que te va a expropiar. La empresa que te va a expropiar. Pues están obligados, primer paso, está obligado por ley a comunicárselo o mandarte una carta o por lo menos comunicárselo al ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que se tiene que encargar de comunicártelo a ti. Entonces parece ser que en Totana, según dicen por allí, no lo sé, pero según en Totana ese paso se lo han saltado.
Es decir, simplemente de la noche a la mañana le dijeron a la gente que te tienes que marchar y no avisaron al ayuntamiento. Entonces, eso se puede pelear. Eso no lo pueden hacer por ley. Están obligados a comunicarlo al ayuntamiento y que el ayuntamiento sea el que lo comunique a los vecinos. Entonces, si ese paso no lo han hecho, pues están obligados, y ahí hay un punto muy importante, que si eso se lleva al juzgado de las expropiaciones, eso tiene bastantes puntos de que se pueda detener. Sí. Aquí, Ana, lo que sucede muchas veces es que confundimos poder con deber, ¿no? Es decir, muchas veces no se debería hacer algo, pero poder se puede porque lo hacen, ¿no? Es como, no se puede robar, decimos a veces, no, se puede porque se roba. Otra cosa es que igual, por ética no se debería, o por ley no se debería, pero sí que es cierto que la gente que se ve afectada, tanto en Totana como en cualquier otro sitio, por una injusticia similar, o por otro tipo de injusticia, lo debe pelear, lo debe luchar, como haga falta, porque seguramente, en algunos casos, en más casos de los que creemos, van a encontrar una solución. Y aquí, pero es que las empresas, sobre todo las empresas medianas y grandes, como por ejemplo Adif, están obligadas por ley a cumplir con una serie de normas, con una serie de leyes, que no pueden hacer lo que les dé la gana. A lo mejor una empresa pequeña, pues, no perjudica tanto, no tiene tanta responsabilidad civil, pero una empresa con una responsabilidad civil tan grande como pueda ser Adif, están obligados a cumplir con una normativa y con unas leyes, entonces no se las pueden saltar. A ver, se las pueden, porque de hecho, te digo, no deben, pero poder pueden. El Juan Bravo, el que fuese presidente de Adif, por ahí está imputado en algunas causas. Es decir, es que hacen cosas que no deberían hacer. Ahora, eso sí, hay que luchar para que esa gente, cuando haga cosas indebidas, pues tengan su justa condena también, y que las personas que han sido afectadas por su injusticia, pues tengan también su recompensa. Es decir, queden libres de toda injusticia que estén padeciendo o hayan padecido, ¿no? Pero sí que Adif también, insisto, Juan Bravo, creo recordar, que alguien me corrija si me equivoco, soy humano y me equivoco, pero Juan Bravo, expresidente de Adif hasta hace nada, hasta hace un rato prácticamente, hace unas semanas, está imputado investigado, que llaman ahora, en varias causas. Es decir, si se meten en jaleos que no deberían meterse esta gente. Pero es que gracias a que se meten ellos en jaleo y se saltan a la tolera, se saltan toda la normativa, por eso precisamente se puede pelear, por eso, porque legalmente quien tiene la razón es la persona afectada y no la empresa. Es decir, la empresa podrá hacer lo que quiera, pero si te ha saltado una normativa, es que te estás quedando sin excusas para defenderte. Pues como tú comentabas, que la gente se busque buenos profesionales, ¿no? Profesionales capacitados, porque una persona cuando está afectada, pues claro, la emoción le embarga la inteligencia, ¿sabes? No puede pensar con claridad, está sometida a un exceso de estrés, a un exceso de ansiedad, está sometida a una situación en la que incluso por mucha capacitación que tenga, le puede resultar muy difícil distanciarse de su propia realidad, de tener la perspectiva necesaria para poder llevar a cabo eso. Pero sí que se ponga en contacto con personas de confianza que estén capacitadas para que lo luchen, para que permanezca en el tiempo que sea necesario. Si está oyendo algún abogado que entienda de ley del suelo, aquí tiene clientes. Madre mía, aquí bueno, y en muchos sitios, porque hay muchas luchas. Está la lucha también del Arraijanal, que es un parque natural en Málaga, que están destrozando el 20% para construir lo que llaman la Academia, que es la ciudad deportiva de Málaga. Y ya lo denunció en su momento Greenpeace, Ecologistas en Acción. Hay también ciudadanos y, o sea, gente de allí que lo está denunciando. Hay vídeos en internet, se pueden comprobar. Eso sí, no es noticia, tú te enteras por las redes sociales, no es noticia. Y entonces hay muchísimas cosas por las que se requiere gente especializada, abogados especializados para eso. Así que
que esa gente, muchos ya nos puedan decir, sí, 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 ya estamos en muchas de esas causas, pero hay tantas injusticias que siempre hay gente que es necesario. Bueno, Ana, pues muchas gracias. Se nos va aquí Toñi, que está a la cámara, ¿verdad, Toñi? Yo, los gestos te los veo yo. Se nos va Toñi, se nos va, venga. Toñi, Ángel y Pepa. Entre otros. Pepa, hoy te lo he dicho bien. ¿Has visto? Hasta luego. Isa, ¿qué? ¿Tú ya marchas también? Aquí te dejo muy, muy buena compañía, los que se quedan aquí. Y hasta mañana, no, hasta el lunes. Ya no puedo venir y nada, ya seguí. Pero bueno, 17 días, quedan 17 días para un año. Sí, fue el 12 de septiembre, ¿no? Fue el 12, sí, cuando la romería, cierto. Y como llevo tantos días ya se me ha... Sí, madre mía. 12 de septiembre, bueno, el día 5 fue cuando comenzó la acampada... Sí, que yo estuve de la plaza, de, ¿no? Cierto. Que la comenzaron miembros de la plataforma, luego ya se comenzó a unir un montón de gente. Entre ellos, yo estuve, ¿verdad?, ahí apoyando también, y luego ya el día 12, que fue cuando ya empezamos. Va a ser un año y dos romerías. Y dos romerías, cierto. Esto es casi una canción de Joaquín Sabina. ¿No? 19 días y 500 noches, 165 días y dos romerías. Y dos romerías, es verdad. Y yo que me pensé, yo el año pasado no me figuraba, que yo digo, buf, ya este año la Virgen no va a pasar por aquí. En el momento, la veremos, si Dios quiere no pasa nada, la veremos pasar por aquí. Oh, me hace mucha ilusión. Bueno, yo no sé si Dios quiere o no quiere, pero que la gente lleva aquí 300 y pico días, por si acaso, ¿sabes? No vaya a ser que no quiera y que ya, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Es que, sí, es cierto. Por si decirlo de alguna manera. Sí. Yo es que tengo costumbre de decirlo de la otra, sí, pero sí, bueno. Yo lo digo porque aquí nos juntamos gente de todas clases de religiones. Sí, sí. Sí, sí, pero quiero decir que... Pero vamos, que sí, que... Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Yo digo esto porque hay personas a las que, por ejemplo, creer en Dios les ayuda mucho, ¿no? Y hace que al día siguiente tengan confianza para levantarse, sí, claro, pese a la desgracia que tengan. Pero hay otras personas que a lo mejor creen en Dios y dicen, bueno, pues si Dios quiere, encuentro trabajo. Y no se mueve. Si Dios quiere, aquí no habrá muro. Y no se mueve, ¿no? Entonces, hay gente que sí, ¿no? Que dice eso, y entonces agarra confianza y sale y lucha, ¿no? Entonces, no por tener una creencia significa que te va a ayudar, ¿no? Entonces, aquí hay mucha gente de todas las religiones. Aquí, por ejemplo, está José Antonio, un mormón, que ayer nos invitó y está ahí también para invitarnos a una inauguración de su iglesia mormona en Los Naranjos. Aquí se hizo una misa de gallo, ¿no? En este caso católica, que mucha gente asistió, gente, unos católicos, otros cristianos pero no católicos, y otros de nada. Conozco algunos, protestantes también aquí. Sí, lo sé. Claro. Es así. Gente como yo, que creemos en las personas, no confiamos en las personas. Pero bueno, como todos llevamos a un mismo sitio, queremos ir al mismo sitio, en nuestra cabeza está eso, a su aterramiento, seamos de la religión que seamos, y ya está, y estamos está. aquí luchando aquí un día con otro, pero bueno, muy bien, ahora estamos más confiados, estamos más, te lo digo por mí, muy a gusto, más confiada, y yo creo que sí, que esto ya, yo creo que esto se va a pegar un cambio enseguida, a ver si es verdad. Bueno, vamos a ver. Es que si no tenemos un poquillo de confianza y no tenemos un poquillo de ilusión, entonces no estaría aquí, ¿Tú ves posible, una cosa que antes surgió conversando con Pepe, ¿tú ves posible que igual que no ha hecho falta una mayoría de gente para continuar las protestas 348 días seguidos, que ha hecho la gente suficiente para mantenerlo, que haya un número suficiente de gente que no quiere la pasarela y que como no se le tenga en cuenta, en vez de protestar aquí, se vaya a la glorieta y hagan... A la glorieta es la plaza del ayuntamiento. Y hagan protestas todos los días hasta que se le haga caso. O sea, ¿tú ves que la gente podría ser aquí en Murcia tan más cabezona todavía y decir, pues si en mi barrio no me haces caso, traslado la protesta al centro a ver si me haces caso? ¿Tú crees que eso podría ser? Pues... Conociendo como tú conoces a los murcianos. Yo creo que sí. Hasta hemos llegado hasta aquí ya tantos días y nos hemos obstinado en que todo esto, y mira, poco a poco... Yo creo que sí, pero
costaría un montón ya, Cecilio, después de que llevamos muchísimos días, costaría un montón ahora cambiar un poco la mente de... costaría, pero bueno, no, ya, pero también, imagínate, pero aquí a veces no, pero aquí a veces ha habido dos y tres concentraciones. El día que vino Rajoy allí a hacer un paripé, parece ser paripé, lleva dos P al principio y dos P después. Pues cuando vino, hubo gente que fue allí, creo que fue el 28 de diciembre, 27, está el Pericos también grabado, está retransmitido hoy también, y fuimos para allá. Luego la gente estuvo aquí. Cuando hubo una concentración en la delegación del gobierno, yo recuerdo que de la concentración la gente a venir para acá. Cuando se fue a Granada, el 14 de enero, la concentración aquí. Cuando la gente se fue a Madrid, el 28 de octubre, también gente aquí. ¿Sí o no? Ha habido a veces que se han hecho dos... Es decir, que como la gente diga... Sí, y como la gente diga concentración por la noche y concentración por el día allí... A ver, a mí me pilla más cerca de casa, también te voy a decir una cosa que me ayudaría que fuera más cercana las protestas. Pero quiero decir que yo, o sea, lo digo sabiendo cómo es la gente de Murcia, como haya un número de gente que no quiera pasarela, que se, vamos, yo no quisiera ser político. Bueno, no lo quisiera ser de cualquier manera, pero menos en ese caso de aquí, un político aquí con un poder, ¿no? Porque la gente de Murcia es que es muy cabezona. Es que, no sé, lo tenemos somos que hacer. Somos cabezones. Somos murcianos, somos huertanos. Los huertanos son así. Claro. Somos muy... Que tú sabes lo que hay que esperar. Que tú plantas y no sale nada, y lo miras, y lo riegas, y no sale nada, ¿sabes? Y tienes que estar ahí, y luego sale la hojita, y no sale nada, ¿sabes? Y luego un día se te puede helar. ¿Cuántas veces ha pasado que cuidas, podas, todo, y se te hiela y tienes dos o tres años sin cosecha de almendra o de lo que sea? Tienes que ser muy cabezón para continuar cultivando todos los puñeteros días de todos los puñeteros años. Claro, que es lógico. Perseverante, pero estamos aquí y estamos claro. Un día con otro. El que es tenaz para lo bueno es cabezón para lo malo. Pero mira, aquí sea tenacidad, constancia, perseverancia, cabezonería, testarudez. Seguimos aquí, un día con otro. Y no, y todos los días no venimos la misma gente porque no podemos, pero siempre hay gente, todos los días hay gente aquí y gente con la misma condición y vamos a lo mismo. Esto es como cuando uno va al huerto y no siempre hay mucho fruto, pero siempre queda algo, ¿no? Y cuando no es el tomate, la berenjena, cuando no el melón, cuando no la sandía, cuando no la lechuga, cuando no... Claro, la alcachofa, siempre hay algo. Hay temporadas que hay más cosas, más como cosas, en verano, que puede haber más. Pero bueno, no hay más cosas, pero aunque solo haya una, suficiente para ir a huerto y estás con esta alegría y te contento y lo contentas que estamos. Claro que sí. Es que si no, no estaríamos aquí, yo que sé, lo veo así. Cecilio, lo veo así y es verdad, y es verdad. Y si no, Andrés, con su... ¿Qué viene? Ese sí que viene. Mira, Andrés, sí. Lo traen. Ana. Ahora viene a su padre a recogerlo. Señor, ahí Andrés. Andrés es un luchador. Y con su silla de ruedas va y viene, pero lo acompañan y esto es... Sí, sí, a ver, mira, está ahí Andrés, espérate. Ahí lo tenemos, que siempre que viene, además nos saluda, luego este va por aquí. Y además se ha hecho las marchas, cuando nos íbamos para... Cuando nos íbamos para el centro de la ciudad, cuando nos íbamos de marcha, se recorría 6, 7, 8, 9, 10 kilómetros, 12 kilómetros, los que hicieran falta... Para irse, que se iba Andrés, gente de más de 80 años, ¿no? Como gente como Juan, etcétera. Y decir que esta lucha es, pero claro, a él, estoy a mí, ¿cómo sube la pasarela? ¿Cómo sube? ¿Eh? Sí, ¿cómo sube la pasarela? Mira, él es bueno. Nadador, jugador de fútbol sala, fíjate tú, sí. Pero a ver la pasarela, ¿cómo la sube? Sí, ¿cómo la sube? Hay barreras arquitectónicas que por mucho que tú intentes hacer... Y por muy diestro y por muy atleta que seas, no puedes... No puede. Porque además, en su caso, es que... En su caso, pues fíjate con la silla de ruedas que va y viene y él lleva su independencia, pero con la silla de ruedas. No, absolutamente, que también cuando la Semana Santa, por ahí estaba en las procesiones, sí. Sí. Es constante, es bueno. Un luchador nato. Un luchador, pero con la camiseta de soterramiento. Lo veo siempre. Ahora tiene un problemilla, parece que tiene un problemilla en la rueda o algo. Sí, está ahí pendiente de a ver cómo solucionarlo, sí. Está pendiente ahí, Andrés, de cómo solucionarlo. No, estará al llegar ya. De hecho, serán ya casi las 11 pasadas, ¿no? ¿Qué hora es? No lo sé, no llevo ni móvil, se me ha olvidado.
Aquí venimos a ver a la gente. ¿Para qué queremos saber? Venimos a vernos. Venimos a vernos. Pero a la cara que tenemos ahora de un poco más de. Y que da gusto venir y hablar con la gente y estar aquí un ratito. Y que en estos días hay que decirse a la gente de Murcia, se está mejor en la calle que en las casas. Las casas y con el aire acondicionado, gastando dinero, ¿sabes? Dándoselo aquí a Iberdrola, a estas compañías, viendo la tele, contaminando de tu salud mental, pudiendo estar aquí. Aquí, disfrutando de la gente, aquí te buena temperatura. Bueno, y aquí te lo que aprendes y lo que aprendes y desarrollas tú, no sé, tus cosas, tú todo lo desarrollas todo aquí, la mente, la boca, todo. Aquí te hace mejor persona. Y tanto. Bueno, una persona buena gente estupenda. Que hace mejor gente a la además, es cierto, sí. Y un compañerismo y una armonía y que hablas con todo el mundo, ya. Somos como una familia, es verdad. Ya somos todos como una familia. Y somos muchos. Mucha gente. Y dando gracias que somos mucha gente. ¿Eh? Y cada una y cada cual de su manera y de su forma y de su religión, por supuesto. Sí, sí. Pero todos tenemos aquí, uno en común. Muy bien, así esa. Que, buenas noches. Bueno, pues ya te descansa. Ya me voy, el lunes más. Que mañana trabajo y también y me voy. Mañana trabaja. Ya, mañana... El lunes, si no pasa nada, el lunes nos veremos. Y ya nos vemos. Mira, Andrés ya viene para acá. Adiós, Andrés. Andrés. ¿Te vas ya? ¿Ha venido tu padre? No, todavía no. Estamos viendo, ¿qué pasa? ¿Que tienes algún problema por ahí ahora, en la rueda? Digo, que estabas mirando ahí, en la rueda. Estamos aquí pensando si es que tenías algún problema por ahí. ¿En esta o...? Sí, antes, ¿no? Que estabas mirando. ¿Cómo lo estabas mirando? Una cucaracha y tal. Una cucaracha. ¡Ah, bichicos! ¡Hostia! Se estaba mirando. Sí, claro que es verdad. Sí. Hay un montón por aquí. Pero sobre todo cerca de... Sí, este año, hombre, el ayuntamiento ha tenido. Claro, es que. Ha habido sus plagas. Bueno, todos los años van fumigando. Se supone, no los he visto, pero vamos, yo imagino que sí. Pero sí, hay. Cucaracha y todo. Ah, entonces pensábamos que tenías un problema. Claro, aquí estamos pensando, hostia, digo, este no avanza. No avanza, y aquí estamos teniendo el diálogo, digo, a ver, cuando venga le preguntamos a ver qué estaba pasando, ¿eh? ¿Qué estaba pasando? Y decíamos que ya es tarde también, que a ver si tu padre ya estará al llegar, ¿no? Sí, estará llegar ellos, sí. Hace buena temperatura y va bien también, ¿eh? Estás por aquí. Estará viendo el fútbol, pero estará... Ah, está al llegar. Sí, ya estará llegado y eso. Andrés padre ya está al llegar. Bueno, Andrés, pues nos vemos aquí todos los días. El tren de nuevo pasando. Vamos a ver qué hora es. Nada, son ya las 11. Las 11 y 7. A ver, vente por aquí, Ana. Vente por aquí. Vamos a mostrar aquí. Vamos a saludar. Vamos a ver. Venid por aquí. Buenas, Consuelo, que hace tiempo que no te veo, mujer. Buenas noches, cariño. Hijo. La que te dejo. Ale, venga. Ya me has dejado. ¿Qué quieres que te diga, hijo? Ah, no, que yo hace tiempo que no te veo en Aisa. Hasta el lunes. Digo, a ver cómo va, ¿qué? Vamos tirando. ¿Cómo ves tú esta lucha? Yo la lucha la veo, ya sabes tú lo que yo vino de la lucha y lo que pienso. Yo en la lucha hasta el morir, hasta el infinito y más allá. Hasta que esa pasarela no la derribemos, no vamos a parar. Yo pasaré la afuera. Cuando vea la pasarela afuera, creeré en el soterramiento. De mientras no creo. Así de clara. Así hay mucha gente. Pues yo soy así de clara. Yo hasta que eso no lo voy a quitar, porque si antes no era válida, antes había una acequia o dos acequias y se podía hundir, ahora que pasa que ya vale la pasarela, ya no se hunde. Venga. Vamos a ser claritos y a... Ya decir las cosas como son. Yo no dudo de nadie, ni pienso en yo. Creo y pienso en lo que yo digo y hago. Que yo cuando vea eso quitado y fuera y desalmado, y el agujero aquí, entonces creeré. Que hay alternativas de paso peatonal, claro que las hay. Dichas por ingenieros y por todo, y por gente experta. Que quieran hacerlo, pues no lo sabemos. Porque aquí primero te venden la moto y luego te hacen el garaje. Entonces pues ya veremos lo que pasa. Y no digo más porque si no me caliento, sabes tú que yo me caliento como una polvorina.
Pero bueno, pero yo creo que lo ha dejado bien claro, lo ha expresado con mucha claridad. Sí. Es que es lo que pienso, ¿sabes tú? Que yo lo que pienso lo digo tal cual. Yo cuando vea la pasarela quitada, no quiero alternativas de autobuses ni quiero alternativas de paso por la autovía peatonal, no, no. Yo quiero un paso peatonal para aquí porque es viable y se puede hacer. Tú tienes a tus nietos que van, ¿no? Al instituto. Al instituto, por ejemplo, Adrián. Las hijas trabajan las dos en aquel. Las hijas trabajan. En el barrio del Carmen, sí, señor. Entonces tienen que pasar por aquí todos los días. Yo no puedo subir la pasarela, yo, aparte de mis vértigos, yo es que no. Además, es que no la voy a subir, pues es que. Pudiendo, digamos. A ver, si yo te comprendo, pudiendo, ¿no la subiría? Pudiendo, no la subiría. No pudiendo, menos. No pudiendo, pues menos todavía. Entonces, pues. Que ya hablaremos del gobierno cuando. Ahora cuando venga septiembre pues ya veremos cómo funciona la cosa. Trabajar, sí, están trabajando, se ve todo muy bonito por ahí, todo, ya hay máquinas y todo. Cuando lleguen aquí ya hablaremos del gobierno. Yo de momento, y venir vengo, yo sigo viniendo, me siento ahí en el banco, yo todos los días vengo a vigilar mi vida. No, no, tú, siempre, o sea, eso hay que estar claro, Y cuando haya que estar en las duras, estaré. Ojo, hay que decirlo, que aquí se nos pone Consuelo con otra gente allí, lo que llamamos la Moncloa, ¿verdad? Estás allí con Francisca, por ejemplo, mira cómo sonríe, cómplice Francisca. Por eso está ahí, sonríe, porque ahora está aquí, pero normalmente, esta es la residencia de verano de la Moncloa, pero sí. la de aquí es el banquico de Sabia, ¿verdad? Ahí está, el Consejo de Sabia. Consejo de Sabia. Y allí, desde allí controlamos y vigilamos. En agosto os he puesto aquí porque aquí hace más fresco. En este cruce de calle, ¿sí o no? Claro. Si es que está todo pensado. En agosto vengo, doy mi paseo, mi vueltecita y con la misma. ¿Sigue todo lo mismo? Pues ya está. Sigue todo en el mismo sitio, la pasarela sigue igual, el agujero, pues nada. La vía sigue desviada, pues ya está, todo está igual. Vale. Nos vamos tranquilas para casa, mañana más. Pero todos los días aquí en las vías. Todos los días en las vías. Salga o no salga en el Periscope, yo sé que estáis aquí todos los días. Y luchar, y luchar, y luchar porque nos quiten la pasarela. Si la lucha era antes muro fuera, ahora es pasarela fuera. Y ya está. Ni muro ni bueno, pasarela. De hecho, es lo que siempre mira, se ha dicho. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Está en internet que la gente ha ido publicando todos los días. Y ya desde septiembre prácticamente o poquito después era ni muro ni pasarela. Exactamente. Eso era lo que estaba puesto muchísimo tiempo por mucha gente, ¿no? Luego ya, pues oye, se entiende que en función de los cambios que haya podido haber, pues lo que fuera, ¿no? Que hayan personas que puedan estar más de acuerdo, menos de acuerdo, más confiadas, menos confiadas con el nuevo gobierno, lo que sea. Pero sí es cierto, para la gente que se incorpore ahora y que no conozca estas protestas, que no es que un grupo de vecinos ahora digan nunca, no va a pasarela, que antes dijeran que sí, sino que la lucha ha sido siempre... La lucha ha sido siempre, no muero, no pasarela. Pasarela construida, pasarela derruida. Muro construido, muro derruido. Ese ha sido el lema desde que se empezó la lucha. Bueno, pasarela construida, pasarela derruida, no lo he escuchado nunca. A cada uno lo suyo. Bueno, a cada uno lo suyo. Me la acabo yo de, me parece que me la acabo de inventar. Sí. Esto ha sido estreno en el Periscope de hoy. En el Periscope, pues vale, pasarela construida, pero, pasarela de. Pero sí, que tú te refieres a que, igual que se decía, muro construido, muro derruido, pues esto no deja de ser una ampliación de aquello, ¿no? Exactamente. Y no deja de ser. Es preciso, ¿eh? Es preciso. Y no deja de ser que si la pasarela no era válida antes, no es válida ahora. Porque tú crees en la prueba de carga que hicieron, que tú estabas presente igual que yo, hasta las 4 de la mañana, a las 5 que estuvimos aquí. Pues no, porque la pusieron por un lado y la quitaron por el otro. Ahora cuando se suban 300 críos ahí corriendo... Yo digo una cosa, la prueba de carga que hicieron seguramente cumple todos los... Todos los requisitos de una prueba de carga los cumple. ¿Sí? Yo en ese sentido, pues mira, no tengo por qué especular. Ahora, yo también pienso que... Una cosa es una prueba de carga y luego otra cosa es lo que pueda pasar, ¿sabes? Porque no se han derribado ya, no se han ya caído una pasarela en Vigo, un puente en Génova. O sea, también un puente construido por la propia empresa de aquí, Aldesa, cayó, creo que fue en México, ¿verdad? En México, ¿verdad? Es decir, que cuando dicen, no, es del todo seguro, a ver, del todo seguro no, ¿no? No hay nada. Habrá algo, entonces,
sin especular, pero igual que el técnico. Yo lo que pienso es que igual que el técnico no firma que haya un paso peatonal, pues yo comprendo que haya gente que no firme que... Para subir por la pasarela. Pues yo comprendo a los dos. Es que no... Pero claro, ¿quién va a luchar más? Pues entiendo que la gente, ¿no? Hombre... Y si me tengo que poner yo de parte de alguien, pues yo lo siento. Yo me pongo de parte de la gente. Por supuesto, hombre. La gente, la... vamos, digo yo, que somos... no es la que tengamos razón, es que tenemos razón. Es que desde un principio, que yo me acuerdo que se metieron a demostrar que había una acequia ahí, y habían dos acequias, una en aquel lado y otra en este. Y esto no era válido porque estaba, está hecho la cimentación encima de las bardosas. Entonces, si antes no valía, ahora, ¿por qué si tenemos que pasar por narices? Ahora sí vale. Yo pienso que lo que no es válido antes no es válido ahora. O es que ha cambiado, la han puesto más reforzado, la han hecho más hondo el agujero para asegurarla. Pues no. Pues no. Y la prueba de carga es que esté varios días pasando los trenes a la velocidad que pasan algunos. ¿Y los petroleros que pasan? Oh, sí, los trenes de mercancías, ¿no? Eso que pasa... Los petroleros que van a cargar... ¿Qué petroleros? Los trenes de esos que llevan petróleo. Que llevan, sí, ¿no? Los que pasan 20 y 20 y tanto, pero a toda velocidad. Sí, incluso... Incluso, sí, te refieres que sobre todo al mediodía, ¿verdad? Pasa por la mañana, al mediodía. Y ha habido gente que ha contado hasta 35 cisternas. ¿No? Te refieres a eso, ¿verdad? Digo, y que pasa muy rápido. Cuando pasa, ¿sí? Se mueve. Y la mi cuñada igual. Y hasta ahora no ha pasado de gracia alguna, pero claro, es no, que... Es... No, pero tú date cuenta, en el centro de un pueblo o de... La ciudad está como... Porque está en el centro, va a ser esos trenes de peligro por aquí. Y ya están años, no te creas tú que... Sí, sí. Están años. Ahora iban a ser más largos y... Sí, el corredor de Mediterráneo es un... Sí, transportaría también mercancías peligrosas. Pasaría, parece ser, con más frecuencia y la longitud... Y la longitud sería de hasta 1,5 kilómetros también, sería... Es decir, así que la gente aquí pues tampoco quiere corredor de Mediterráneo pasando por el centro de la ciudad. Hombre, si va soterrado, yo me creo que... Tendría que pasar por fuera, es que ese es el asunto. Que ese tipo de trenes, a mí que me corrijan los técnicos, tienen superficie y entonces ese tipo de trenes tienen que ir por fuera. Se no puede ir por debajo de tierra. Menos todavía. Es el asunto. Menos todavía. Por eso, hasta que no esté el agujero aquí y el paso allí, porque eso se puede ir. Se puede ir abriendo, echándole forjado y abriendo un pasico para la silla de ruedas y la gente. No están los guardias jurados, los guardias estos que están guardando para que no, cuando íbamos a cruzar antes que no nos dejaban pasar, cuando estaban las barreras, pues ahora igual, que van poniéndose para que no crucemos la gente. Te voy a poner también un ejemplo, a ver qué os parece este ejemplo, Hace una semana, no recuerdo ahí cuántas, pero diría que estaba el Periscope todavía, la retransmisión en directo, Diría, no estoy seguro. Bien, pasó, cruzó una persona que estaba borracha. Vale, pasó para acá. Pasa mucho. ¿Sí? Y muchas borrachas, sí. Claro, pasan muchos borrachos y borrachas. Bueno, gente que viene a veces también, que puede venir de marcha, lo que sea, y pasan borrachos, ¿no? Sí. Vale. Yo comprendo que si un día una persona borracha pasa y es atropellada, habrá gente que diga de primera, pues mira, que se fastidie, que no hubiera ido borracha. Pero tenemos que recordar que... No, es cruel, pero ¿hay gente que lo diría? Somos crueles. ¿Pero hay gente que lo diría? Yo me cuesta trabajo sí. De creerlo. Mira, yo te digo una cosa. Esto es como cuando alguien se baja del autobús y se cae, y primero te ríes y ya si eso después le socorre. Yo te digo esto. A ti no, pero porque tú eres muy buena gente, Consuelo. No. Yo pongo este... Normal. Sí, no. No, es muy buena gente. Que sea no, pero espera. Es que... Yo lo que sí que estoy viendo... Es que hay muchísima gente que va con los cascos, no hace falta que vaya ni borracho, va con los cascos y va con el móvil y yo he visto en Valencia, he visto gente cruzando la calle que no se ha dado cuenta de que está en rojo y son sí, calles... No, pero yo me refiero, claro, pero yo me refiero por lo siguiente, cuando he dicho lo de estar borracho, me refiero por lo siguiente, me refiero por mencionar una realidad, ¿vale? Y una realidad, ¿qué es esa? Me refiero a que esas personas subiendo una pasarela... ¿Me explico lo que te quiero decir o no? Que se nos cae por la barandilla. ¿Me explico? Y habría gente que diga, pues que se fastidie. No, lo que yo me quiero referir con esto... He puesto un ejemplo extremo, pero no. Quiero decir que muchas veces pensamos...
La pasarela de noche, no, la pasarela de noche es un problema, pero la pasarela de día también se calienta, hay quien pasa a pleno sol, todo, no lo oímos 12 pasos, que todo eso, quiero decir. Luego pensamos a veces en las personas que van en silla de ruedas, pero también en las personas que van con el carrito del niño, los niños que van cargados con una mochila, con una pasada de libros, carro de la compra, es decir, que es mucho más, ¿no? Luego pensamos a veces en personas mayores, pero no tiene que ser tampoco una persona mayor, es decir, a tú te lesionas, te tuerces el tobillo, no es lo mismo cruzar 12 pasos que esperar el ascensor, si el ascensor funciona, subir. Lo que quiero decir es que hay muchísimas realidades. Y he puesto una realidad un poco, no extrema, sino una realidad que a lo mejor no pensamos tanto, pero como dice ella, por aquí pasa mucha gente que viene de la zona de marcha y que viene que no ve, que está en buenas condiciones. Lo que quiero decir es que hay muchas más realidades de las que podemos pensar. Que seguro que si nos sentamos aquí y vemos toda la gente que pasa por el día y por la noche, nos podemos dar cuenta antes de que se inaugurase la pasarela, si es que se llega a inaugurar, de las dificultades que representa esta barrera arquitectónica. A eso es a lo que yo me vengo a referir, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ¿quién hubiera imaginado eso antes? No, o sea, sí se puede llegar a imaginar, sí se puede llegar, si se piensa en personas en lugar de en dinero, si se piensa en personas en lugar de números temporales, de días, tiempo, cuándo va a llegar el AVE, si se piensa en personas en lugar de los intereses propios y corruptos de alguna gente, pensar en la vida social, pensar en la realidad, a eso es a lo que yo me refería. Y he puesto el ejemplo este, pues bueno, ahora mismo me acabo de acordar, y porque la gente que está borracha también tiene derecho a caminar libremente. Era un ejemplo que quería poner, ¿sabes? Pero el ejemplo es una circunstancia, una situación, un momento. Es decir, eso no es lo habitual, pero tienen el mismo derecho. Como el crío que va con los cascos, igual que se dan una farola, puede pasar a la hora del tren. Es decir, que... Sí, que ya, quitar el paso a nivel ya sería tremendo. O sea, que hay que hacerlo, porque supone un peligro, ¿no? Exactamente. Hazte para acá, cariño. Sí. Puente por aquí, que ya está esto abierto al tráfico ferroviario, al tráfico rodado. Bueno, Consuelo. Si quería hacer una denuncia de la cantidad de vándalos que hay por mi zona de mi barrio. Aquí está tu cámara. Esta es mi cámara, bueno. Pues, siempre. En la zona del colegio de Santiago el Mayor hay una cantidad de críos, 14, 15, 20 críos de 13, 14, 15 años, que se dedican a tirarle, a romper los árboles, los naranjos. Artino dicen que lo van a matar, van armados con palos, con todo lo que pillan. El otro día incluso un cuchillo cayó al suelo. Anoche le prendieron fuego a las 3 de la mañana a un banco, pero era de hierro el banco. Pero allí todos los papeles, un árbol también lo rompieron. Bueno, unos escándalos tremendos. A mí me tiraron naranja, pues me senté con una amiga allí en un banco y ya. Nos despedimos, ya se fueron, yo me fui para casa y me tiraron con naranjas pequeñas, me tiraron, pues me bombardearon y luego se bajaron los pantalones todos, por lo menos 15 críos. Y al chino dicen que lo van a matar, al chino que hay enfrente del colegio. El pobre, no paramos de llamar a la policía no viene y viene cuando quiere y dicen que no pueden hacer nada, que son menores y no se puede hacer nada. Entonces, pues esa era mi denuncia para que la gente del pueblo, que entre todos nos apoyemos, nos ayudemos a quitar este vandalismo que hay en el colegio de Santiago el Mayor. Y, Consuelo, ¿a qué persona con algún cargo institucional se le puede dirigir ese mensaje? ¿A quién sería? ¿Al alcalde pedáneo? ¿Al alcalde? ¿A quién? Sí, pero nosotros llamamos a la policía. La policía a veces viene, a veces no viene. El pobre chino un día, ahí va a haber sangre, porque el chino anoche salió con la furgoneta y empezaron a reírse, le pusieron petardos en el tubo de escape, eso puede reventar y explotar, le meten naranja en el tubo de escape, le han quemado la furgoneta con los petardos. Adiós, buenas noches. Y entonces, a ver cómo se puede acabar, y la misma policía dice, a un vecino le rompieron los cristales del furgón y se la pintaron, fue allá a poner la denuncia. ¿Y siempre en la misma zona? En la misma zona. ¿Qué? ¿Dónde? Luego, en la zona del colegio de Santiago el Mayor. Hay un chino pequeño que está enfrente y ahí ya te digo, todas las noches se meten a robarle, todas, todas, cría y crío. Se meten tres o cuatro, les roban, les tiran naranjas, lo apedrean, le hacen de todo. Y a la gente que estamos allí igual,
vamos a levantarnos. Las de la noche empezaron a insultar a Isabel. Isabel les dijo cuatro cosas a los críos. Bueno, pues se tiraron. Yo digo, voy a grabarlo. Y los que me dijeron, si no grabas te denunciamos porque no puedes grabarnos que somos menores. Digo, no, si es para dárselo a la policía. Si se lo da a la policía te rajamos. Dame el móvil. Me querían quitar el móvil. Hasta luego, Fernando. Me querían quitar el móvil. Y entonces no se puede estar ni sentado ahora en verano ahí en la puerta y todo, el vandalismo que tiene. Y el chino se va a cabrear un día, va a coger un palo de borgo, les va a abrir la cabeza a alguno. Pero es que se le meten 5 o 6, esta mañana hemos llamado a la opinión ha tomado nota, ha venido, está hablando con el chino, pero he ido a tomar fotos de lo que habían quemado ahí en el banco. El banco de hierro no se ha quemado, por supuesto. Pero ya lo habían limpiado, se han dado muchísima prisa, no sé. Los limpiadores tenemos la basura allí 2 días y eso cuando iba a estar en la foto ya lo habían limpiado. Entonces, pues, esa es mi denuncia, que entre todos, que lo que veamos, que llamemos a la policía cuando veamos. Van en bicicletas, patinetes, van 15, 20 o 30. Y entonces cuando llega algún coche de policía que va dando una ronda, entonces se meten, unos saltan para el colegio, otros saltan para otro sitio y desaparecen. Pero a los 10 minutos han vuelto a salir. Entonces, si ven que la policía llega, que vayan secretas o que vayan con las luces apagadas para pillarlos, porque yo pienso que tienen padres a los que yo no se les puede hacer nada. Pero a esos padres, por lo menos, llamarles la atención y que se hagan a cargo de los hijos, que paguen las multas o que hagan lo que tengan que hacer. Porque es una inseguridad que jamás en este barrio, que ha sido muy seguro, es ahora. ¿Y eso a partir de qué hora se suelen producir? Pues se ponen por la tarde y ya empiezan los críos, las crías, bueno, normales, están más o menos bien, pero ya a partir de las 12:30, 1 es cuando empieza. 12:30, 1 de la noche. De la madrugada y a las 2 y a las 3 de la madrugada. Y cuando ya nos vamos los que estábamos en el banco ahí sentados tomando el fresco, nos juntamos 3 o 4. Mira por dónde vienen, da. Perdón. Entonces, y aquellos también son de allí. Y entonces, pues nada, pues ya te digo, pues eso, ven a la policía y se van. Y entonces ellos se esconden y todo eso, y es para tener seguridad. ¿Son? A las 1:30, a las 3 de la mañana. Ajá. ¿Y son de edades comprendidas? Pues 10, 12, 14, 15. No hay, no es de más. Son pequeños. Van en patinetes, bicicletas. El otro día a uno se le cayó un cuchillo, que lo cogí yo, lo tiré al contenedor, que tenía que habérselo dado a la policía, pero lo tiré al contenedor. Y entonces, pues ya te digo que más que por nada, porque con el chino va a haber una desgracia. Porque además es que van diciéndolo ellos. Se arrimaron ahí a nosotros, que hay un señor mayor allí con nosotros y tal, y lo dijeron, dice, vamos a matar al chino. Muchachos, y yo, tenéis que ser buenas personas, buenos críos y tal, dándole consejos, pues como le doy a mis nietos. Y dijeron que no, que iban a matar al chino. Entonces le roban, salen, el otro día salieron con una caja llena de botes de persicola. Isabel dice, muchachos, ¿dónde vais con ellos? ¡Solemos robar chino! Entonces luego llega una furgoneta que estoy detrás de coger la matrícula, llega una furgoneta, se arrima a ellos y entonces le abre la puerta y le meten todo lo que robar. O sea, yo pienso que hay alguna mafia de mayores que los tienen, no lo sé. Yo no puedo juzgar ni puedo decir porque no lo sé. Yo más o menos lo que vemos. Y ya está, y nos tienen pintados, a mí me van a lisiar. Pero como yo no me callo, porque yo, de pensar que fuera un nieto mío, es que no, yo digo esos padres, esas criaturas, ahora, a las 2 de la mañana, críos de 8, 10, 12, 14 años. No lo sé, porque me indigno. Entonces, pues eso era de llamamiento al barrio, pues que si los ven, que llamemos, que insistamos a la policía, que insistamos llamando, que se canse, a ver si toman medidas. Que no sea solamente una persona a la que esté denunciando, sino que sea mucho. El chino, el pobre chico, hoy ya llorando, anoche mejor dicho, perdón, anoche llorando decía que él ya no podía más, que él ya no podía más, que ya la policía no le hace caso, que no le hace caso, que llama muchas veces, y tiene una cría también de 13 o 14 años, están los dos solos en la tienda. Digo, algún día la cría va a tirar la basura, sale con miedo. La acompañamos, les roban de todos los días. Y los móviles se lo quitaron ayer a la cría también. Lo tenían en el mostrador, entraron, se lo quitaron y se lo llevaron. Y salen corriendo detrás de ellos, pero no pueden hacer nada, se ríen del chino, se ríen. Entonces, pues era la denuncia que quería hacer, que a ver si el barrio nos levantamos y nos ponemos y hacemos algo ante esta violencia. Se fueron para hacer Bemú, la liaron allí.
se fueron para el polideportivo, donde está el chiringuito de la Zagala de Fina. También estuve allí liándola con la gente. Entonces, pues que no seamos unos pocos los que hagamos la denuncia. Que seamos unos muchos. Porque son criaturas que tenían que estar recogidas. Porque son carne de cañón, carne de cárcel. ¿Y eso desde cuándo está pasando? Pues todo el verano. Lleva así todo el verano. ¿Desde junio, antes? Así, más o menos, pero así, un mes, ¿verdad, para acá? Sí. Un mes. Empezaron con el chino, sí, un mes. El mes de agosto y quizás un poquito antes en julio. Sí, parte de julio sí, nos íbamos de aquí de la piel, los veíamos, pero no reparábamos. Pero ahora que nos sentamos allí, un poquito por la noche, cuando nos vamos de la piel, porque en la casa hace mucho calor, esto hay que decirlo. Sí. Entonces nos quedamos un ratico ahí y entonces, pues ya te digo, estamos observándolo y estamos viendo que el pobre chino ese tiene toda la pared llena de naranjas, los mosquitos acuden, porque la limpia, pero no puede, pues se quedan pegadas. Las naranjas estas que hay en los arbolicos. Que lo van a matar, lo van a matar. Y que lo van a matar. O lo van a matar, o al chino se le va la pinza y le pega un trayazo y no lo sé. Pero antes de que pase una desgracia, creo que estamos avisando. Y me voy porque a mí me van a fichar, no me graben más. No, yo... Tú lo has dicho, tú, si tú quieres... Hay gente, ha dicho algo la gente. No, pero comenta Consuelo, que está aquí, a ver los comentarios de la gente. Vamos a verlo, que ahora Consuelo. Vamos a ver. A ver, Nuria dice: para eso está la policía, que tomen nota. Y luego dice: hoy es el chino, mañana lo que cogen por banda. Dice: hoy es el chino y mañana es lo que cojan por banda. Está diciendo que igual que el chino es. Sí, mañana es otro, es sí. Lo que veo. Qué vergüenza. Que no, han estado la gente escuchando muy atentamente y yo, si tú quieres, Consuelo, yo le doy algo más de difusión por internet al testimonio este que tú has hecho. A mí me da igual. ¿Sí? Lo único que me fichen es me hinchen a palos los mayores. Madre mía. Pero claro, aquí nos arriesgamos. Pisélame. ¿Sí? ¿Te piselamos? O sea que el periscope es en directo, ese está grabado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero haré, ahora mismo. Vale, haré. Sí, pero bueno, se queda grabado. Pero vale, lo que haremos será eso. Intento el vídeo. Agarrar la parte del vídeo que tú has hablado, pixelamos, ¿vale? Y una noche si ¿vale? Vienes para allá y ves la calle y la naranja y todo como lo. Bueno. Se quita sacar dedos, son de los que van para allá. Fíjate. Esos dos van para allá. Ya has visto la educación, que ha sacado el dedo. Pues así. Yo voy antes de que se vaya aquella gente que me linchan esta noche. Bueno, no, tú. Eso empieza ahora, de ahora adelante. Empieza ahora, la fiesta empieza ahora. Sí, voy anoche allí. Así que nada, me voy al cachondeo. Pues oye. Yo me voy. Que... Pero como a risa porque es que me da mucha pena. Las criaturas, hasta mañana para acá. Porque qué futuro, qué porvenir. Esos padres, yo no sé. No hay que criarlos en el miedo, hay que criarlos en el respeto, en la educación, que es la base principal de las criaturas. Si tú no lo enseñas a que respeten, no a los mayores, a todo el mundo, al mismo amigo, al mismo compañero, a pedir y hacer las cosas con respeto que el futuro espera. Porque yo pienso que el futuro de un crío, de una persona, es el respeto y la honradez. Si no tienes eso, no tienes nada. No eres nada en la vida. Pues, Consuelo, tú imagínate, si está pasando esto ahora, que todavía es accesible esto, que cuando... no pasaría... De hecho, también hace unos días, que está aquí José Antonio, vino una chica que le intentaron atracar y vino para acá, a la Armada, claro. Y pudo cruzar con facilidad que vivía en el Infante. Claro. Hola. La policía cruzando en rojo, el paso a nivel... Bueno, la policía puede hacer lo que le dé la gana, se supone, ¿o qué? Se supone, pero no están donde tienen que estar y cuando se necesitan. Yo creo que se ha escuchado, no lo vamos a sacar, que están ahí. No, pues tenemos que haberlo sacado. No, si es que si estaba escuchando el periscope... El periscope se ha visto pasar, sí. No, si se ha visto pasar, no, tampoco vamos a sacarlo. Ahora vamos, no, porque no vamos, no, es que, ¿sabes? Es que particularmente me interesa más lo que dices tú, que la policía esté... donde están armando jaleo a que se lo estén saltando rojo, o sea, eso no tengo nada contra la policía. Pero que es muy fuerte que llame y te digan que no hay efectivo.
cuando hemos tenido las vías llenas con las recortes, como yo digo. Las policías nos portaban furgones de policía para que nos controlara a los cuatro que habíamos aquí. Y que haya críos. Como nosotros. Sí, por ejemplo, también están la banda. Entonces explícame tú a mí. Y las crías así, esas crías van con ellos también. Crías. Y vienen desde el otro lado. Ahora se van al otro. Esos padres, yo es que no lo concibo. No lo concibo, que a los hijos no hay que educarlos en el miedo, hay que educarlos en el respeto. Así que pues nada. Bueno, Consuelo. Pues ahí queda. Vamos a ver lo que podemos hacer con esto. A ver si vivo. No, tú ya sabes, ante eso, ante la duda. A mí me da igual, yo no tengo miedo. Tengo miedo a que los mayores, que sean alguna más mafias de las que hay, que son los que se dedican luego, pues eso, a lo que roban los críos, dárselas, yo qué sé. Pero si son chayos fumándose los petardos y todo allí. Y con los. Es que yo me. Yo que de una impotencia, como sabes tú de siempre, que la injusticia. No puedo, y yo pienso que los críos, ellos no tienen la culpa. La culpa está en el pilar, en la base, que son los padres. Que son los que tenían que estar ahí. Decir, no, tu horario es tal horario y está aquí. Tienes que... Y respetar, pienso que el respeto hacia ellos mismos. Porque si le faltan el respeto a los demás, se lo faltan a ellos mismos. Y eso yo pienso que no tiene un futuro. Porque eso van a ser, como dicen, carne de cárcel. Bueno, Consuelo, quédate aquí para que ahora... No, un momento, que me despido de ti. Corto el periscope y me despido de ti. Espera un momento. Vamos a despedirnos con esta imagen. Otra vez más, aquí. La pasarela, la barrera echada y el paso a nivel parado. Bueno, mañana más, mañana otro día. Mañana 349 días seguidos, continuados, de lucha. Ni muros ni pasarela, grita la gente. Mensajes de apoyo para Consuelo. Consuelo es una luchadora que está aquí desde el primer día. Una abrazada a tothom. Fins demà. Hasta mañana desde Murcia. Nuria, Loli, Antonio, Sulou. Fins demà. Hasta mañana. Comparte, que Murcia no se parte, y fijaos la gente valiente que hay aquí, gente como Consuelo. Pero la gente, como para tantas cosas, no tiene que ser valiente, tiene que ser libre y tiene que vivir en calma. Hasta mañana, comparte, Murcia no se parte, fins demà.